Dale, River, dale, dale. Que emocionante el partido que vamos a vivir, cuando Gaby me planteó la idea y bueno, encontramos que era, nos parecía que era el momento justo y qué mejor que el partido más importante que tiene Argentina, el superclásico tal vez más importante del mundo, empezar a trazar también historia en el Monumental. Realmente nosotras muy emocionadas por estar viviendo este momento histórico. Queremos que sea un espectáculo enorme, queremos que se siga dando la posibilidad de jugar en estadios principales. Entendemos todas las complejidades que esto acarrea, pero también sabemos que esto está creciendo y que con el impulso de todos va a seguir creciendo. Dale. ¡Te amo, Luigi!
Para su reemplazo con la camiseta número 28, Sofía Domínguez. Que fue una sensación tremenda jugar acá adentro. Lo vengo diciendo en las notas anteriores, hace 16 años que estoy acá en el club, es la primera vez que se me da de jugar acá adentro con toda esta gente, mi familia, verme acá adentro para mí es un orgullo. Nada, creo que tuvimos un error, hicieron el gol ella, pero después creo que fue más de River el partido, creo que intentamos por todos lados de llegar, de meter, hicimos un gol, pero nada, me quedo con esas ganas que pusimos a lo último, que fue la de querer ganarlo en todo momento, así que nada, estoy feliz y satisfecha con todas mis compañeras. Yo creo que es el sueño cumplido de todo el plantel, de mucha gente, creo que cualquiera daría la vida por jugar acá dentro en el Monumental. Hoy creo que River hizo historia, gracias al presidente, gracias a todos los dirigentes que nos dieron la oportunidad de cumplir ese sueño, así que la verdad se siente algo increíble. No sé cómo explicarlo porque la verdad que estoy feliz. Creo que hace 2 años me preguntaron qué me faltaba en River y le dije que River solo me tenía que cumplir un sueño, que era jugar acá adentro. Hoy se me cumplió ese sueño y estoy feliz. Me hubiese imaginado ganar el partido, pero creo que fue más que eso porque fue con el eterno rival que tenemos y creo que lo podíamos haber ganado. Creo que todavía no termino de caer. Es una locura, fue hermoso. Más allá de todo lo disfruté un montón. Me sentí muy segura del equipo, lo disfrutamos mucho en equipo, creo que
que es algo que lo merecíamos, que lo veníamos buscando, más allá del resultado, el disfrutar del partido, el saber que es nuestro, sentirnos confiadas adentro de la cancha. Creo que eso está por encima de todo y cumplir el sueño de jugar acá adentro creo que nos dio un plus y ahora vivirlo con toda la gente, de verdad, es una locura, es un sueño. Sinceramente me costó mucho imaginármelo. Quería proyectar y no podía, era como, sabía que cualquier cosa que proyectara iba a ser menos de... iba a ser mejor, lo que viviéramos acá iba a ser mejor, entonces traté de relajarme. La semana fue súper tranquila, en todo momento estuvimos juntas y al confiar tanto en el equipo lo disfruté mucho y no tuve nervios en ningún momento, cosa que nada, que está bueno para disfrutarlo. Esto es una locura. Y como capitana, nada, para mí es un orgullo enorme, pero creo que esto lo hacemos entre todas. No pasa ni por mí, ni siquiera por las 11 que jugamos hoy, ni por las 18 que estuvimos en el banco. Esto es de todos, de toda esta gente, de todas las mujeres que venimos hace un montón de tiempo luchando por esto. Y de todas las jugadoras que pasaron por este club, que no tuvieron la posibilidad de estar hoy acá. Creo que esto es de ellas y hoy jugamos por ellas también. Nada, para mí es un sueño. Y nada, más que todo se la debí a mi familia. Me emociona mucho y más que todo porque también vino esta gente que siempre quiso venir y era un sueño para ellos también. Así que nada, le agradezco a toda esta gente que vino, nos apoyó, nos acompañó y hasta ahora están alentando. Así que nada, agradecerles a todos ellos y a todo el plantel por dar todo en la cancha. Y la verdad, feliz por jugar en este estadio, en el más lindo de todos. Así que estoy contenta. No, no caigo. Pero nada, me pone muy feliz. Esto se lo dedico a toda mi familia porque siempre ellos me acompañaron, me apoyaron en todo. Y bueno, hoy estoy acá en el club de mis amores, en el más grande. Así que nada, a seguir por este camino. Los sueños están para cumplirse y hoy me tocó. Y no estábamos acostumbradas nosotras, pero es un gran paso como para que nos vayamos acostumbrando. Ojalá sea el primero de muchos. Y nada, estoy muy feliz.